Bueno, estamos en DCS World con el P47D40. Acá lo tenemos. Vamos a practicar el encendido del P47 como yo lo hago. No sé si será la manera correcta, pero pues así lo hago yo. Y me funciona bien. Entonces estamos en el mapa del canal Segunda Guerra Mundial. Vamos a ingresar a nuestra cabina. Ya estamos en cabina. Ahora vamos a quitar nuestro piloto para que nos permita mirar los instrumentos de manera más fácil. Entonces, ¿qué hago yo? Lo primero, vamos a colocar el parking brake, o sea, los frenos. Vamos a jalar esta palanca. Vamos a presionar cualquiera de los dos pedales, izquierdo o derecho, no hay problema. Y teniendo presionado uno de los pedales, vamos a presionar el otro pedal y vamos a soltar los dos pedales sin soltar la palanca. Y automáticamente ya tendríamos bloqueado nuestro avión. Después lo que yo hago sería, vamos a colocar el filtro de aire, que lo que hace es impedir que entren suciedades o cualquier tipo de mugre al motor. Eso se utiliza más que todo en estas pistas de tierra y de pasto. En las pistas normales no utilizaríamos el filtro de aire. No está simulado en DCS, pero pues la idea es hacer algo un poco más realista. Vamos a cuadrar nuestro trim, que es toda esta parte de acá, para el despegue. Entonces, esta parte del de arriba lo vamos a colocar en, que es esta rueda grande, toda la posición de NH. El alabeo, creo que es este, va todo a la derecha y este va en takeoff. Entonces, ahí estaría el trim listo para el despegue. Importante colocar esto porque, pues, por el movimiento de la hélice, pues nos va a descompensar el avión para el despegue. Entonces hay que hacer esto, hay que colocar bien los trim en la posición para el despegue. Vamos a colocar nuestro, vamos a alimentar el avión de combustible. Esta perilla en la selección de main. Todo esto es el cuadrante de gases. Yo lo tengo mapeado en el Warthog. El Warthog tiene dos palancas de gases, muy útil para, sobre todo para este avión, porque en la palanca del lado derecha podemos mapear nuestra palanca de gases. Y en la palanca izquierda tendría yo mapeado lo que es la propeller, que es la hélice. Entonces para el despegue iría todo full. Y aquí iría un poquito acá, un cuarto más o menos, palanca de gases. Aquí tendríamos lo que es el booster. Ahorita vamos a ver para qué es el booster. Es como una especie de turbo. Y esto sería la mezcla para el paso de combustible. Entonces, siguiendo con nuestro procedimiento, encendemos el generador que lo tenemos aquí en esta parte de abajo. Encendemos nuestro generador. Vamos a darle primer para bombear combustible. Seis veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco. 6, bueno, realmente son 4 veces, pero pues me gusta bombearlo más por si de pronto, ¿no? Luego de bombear combustible, vamos a encender nuestra batería. El constant speed debe estar hacia arriba. Esta perilla por defecto está hacia arriba, entonces no tenemos problema, pero pues la podemos verificar. Y vamos a colocar nuestros magnetos en ambos, que es bot. Después de que hagamos esto, lo que vamos a hacer es energizar este switch por 15 segundos hacia abajo con clic izquierdo. Luego de que esté energizado 15 segundos hacia abajo, automáticamente lo vamos a mover con el clic derecho hacia arriba sostenido hasta que nuestra hélice comience a girar. Cuando nuestra hélice comience a girar, lo que vamos a hacer es mover la mezcla a la posición de autorich. Esto es bueno que lo mapeen para que no tengan de pronto problemas y se compliquen la vida. Yo lo tengo mapeado en el JS Warthog en una perilla que se llama el China Hat, que es un botoncito rojo. Entonces, los que tengan el Warthog es muy útil ahí donde la tengo y ahí lo podemos colocar en nuestras tres posiciones. La primera, donde lo vamos a colocar es en autorich, cuando ya la hélice comience a girar. Entonces, vamos a ver ese procedimiento. Entonces, vamos a energizar por 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Energizamos. Miramos cómo la leche se mueve. Enciende y movemos
nuestra mezcla AutoReach. Y ya tendríamos nuestro motor encendido. Vamos a dejarlo en unas 900 RPM, como está aquí. Ahí lo podemos dar en 900 RPM. Vamos a activar nuestro horizonte artificial. Podemos encender también la mira. Ya la tendremos encendida. Y bueno, lo que vamos a hacer es los flaps. El procedimiento con los flaps para hacer taxi en estas pistas no utilizaríamos los flaps, solamente cuando ya estaríamos encaminados al despegue. Pero los flaps los vamos a controlar desde esta perilla. Con el peso que tenemos en este momento, que tenemos una bomba de 250 libras y un toque, como el 70% de combustible, lo que tendríamos que hacer es colocar los flaps en el 20%. Aquí está el indicador de los flaps. Ahí podemos ver. Pues aquí lo pondríamos en el 20% para el despegue. Pero para hacer taxi en este tipo de pistas no utilizaríamos los flaps. Tendríamos ahí hasta que vayamos a despegar. Importante, estas ruedas para bloquear la rueda de atrás. Esta perilla, perdón, es para bloquear la rueda de atrás, para que el avión, en el momento que estemos encaminados al despegue, no vaya a girar hacia ningún lado. Entonces, para girar en este momento no lo utilizaríamos, para hacer el taxi no lo utilizaríamos. Cuando ya vamos a despegar y estemos enfrentados ya a la pista, bloquearíamos la rueda, en este caso la rueda de atrás, que es la que nos da la dirección del avión. Vamos a esperar que estos arcos azules, que estas temperaturas alcancen arco azul. Tendríamos acá la del aceite, la del combustible y la temperatura del motor. Esto lo controlamos con estos coolers que tenemos acá. Tendríamos el de la parte de arriba, que controlaría la parte de abajo, colocaríamos el neutral, y el de abajo controlaría el de arriba. Están invertidos para que lo tengamos presente. Y este sería el procedimiento de encendido del P47, y ahí podríamos hacer taxi mientras que estos indicadores nos den arco azul.